pesar de que tal cual Maite Perroni no se ha pronunciado públicamente acerca de la noticia que la señala como la tercera en discordia, causante de la separación entre Claudia Martín y Andrés Tobar, ahora ha trascendido que el ex RBD iniciará acciones legales para poder ponerle punto final a estas especulaciones. De acuerdo con el periodista Gil Barrera, el licenciado Guillermo Pous iniciará acciones formales contra Martín por dar a conocer información que no es cierta, la cual le hace mal a la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de su amiga y cliente, la actriz Maite Perroni. De esta forma, Maite buscará limpiar su imagen ante la controversia que ha generado esta gigantesca noticia. Y es que a través de redes sociales también se dijo que la integrante de Fuego Ardiente dejó de seguir a Maite en sus cuentas oficiales. Esto a pesar de que ellas dos eran grandes amigas. Cada cosa que sucede, por más pequeña que sea, alimenta más este rumor. Por su parte, Claudia sigue bastante enfocada en promocionar el final de la telenovela donde comparte créditos con Carlos Ferro, Kuno Becker y Mariana Torres. Vale la pena recordar que hace poco la conductora Marta Figueroa, en plena emisión del programa Hoy, dio a conocer que por ahí también existe la versión de que Claudia estaba pasándosela muy cerquita con uno de sus compañeros de Fuego Ardiente. Esto a pesar de que su separación con Tobar lleva muy poco. En un principio se estuvo rumorando que Maite Perroni fue la tercera en discordia y la causante de la separación entre Claudia Martín y el productor Andrés Tobar. Después de que se diera a conocer esta noticia, fueron los propios conductores del programa Sale el Sol quienes confirmaron durante el matutino la separación del matrimonio. No obstante, Ana María Alvarado aseguró que la ruptura se dio por cuestiones de convivencia en pareja y no porque alguien más se metiera en su relación. En plena emisión, ella dijo que fueron los estragos de la situación actual, que hubo cosas en las que Claudia y Andrés no se pusieron de acuerdo y que aunque ella sabe perfectamente que se está diciendo que hubo una tercera en discordia, ella contó que Andrés le dijo que no era cierto, que lo único que tuvieron fueron diferentes dilemas en pareja y que su separación de hecho la habían decidido amorosamente. Aunque en el programa Sale el Sol aseguraron y juraron que la separación se había dado en buenos términos, Claudia Martín rápidamente eliminó todas las fotografías en las que aparecía con su todavía esposo en su cuenta de Instagram. Además, esta guapísima actriz empezó a publicar fotografías con frases que eran bastante directas pero indirectas. Una de ellas decía: "La intuición no se equivoca". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.